Saludos mundo. Somos Anonymous. A todos nos ocupa la mayor parte del tiempo y espacio, hablar de las víctimas del crimen organizado, del número de personas fallecidas por causa de la violencia en nuestro país, en nuestra entidad y también en nuestra ciudad capital. Sin embargo, hay otro tipo de crímenes que no hacen ruido, que se cometen en el más discreto silencio, en la funesta oscuridad, hasta donde hemos llegado con el nivel de corrupción, que además de cometer un millonario fraude con la clonación y venta de medicamentos contra el cáncer, utilizados en el centro estatal, Tal de cancerología, lo más lamentable es que quienes participaron y permitieron esto, cometieron un homicidio colectivo, que a estas alturas es difícil determinar cuántas personas fallecieron, por causa de haber recibido un tratamiento falso, cuyo contenido pudo haber sido simplemente agua pintada. Quienes participaron y permitieron este siniestro fraude, no tienen la menor idea de todo el terrible daño que causaron entre los enfermos y sus familiares, el sufrimiento que ocasionaron por los terribles dolores del padecimiento al no recibir un tratamiento legítimo, varios son los nombres que se mencionan como posibles partícipes de este criminal fraude, Andrés Beceiro Delfín, quien a su vez nombró a Mirna del Rosario Díaz Sarmiento, como representante legal de especialidades médicas del sureste, Diana Mendoza Lara, y Miguel Quintanar, a Ambos funcionarios del Centro Estatal de Cancerología, la ciudadanía confía en que las cosas hayan cambiado, que la actual administración estatal proceda en contra de estos criminales de cuello blanco, que acabaron con un número indeterminado de personas enfermas de cáncer, por la clonación o falsificación no de uno, sino de muchísimos medicamentos que se aplicaron a los pacientes, podría considerarse el inicio de una posible buena intención, que Iván López Fernández, titular de la Contraloría de Salud finalmente reconoció que se compró se distribuyó y aplicó medicamento apócrifo entre los pacientes de cáncer, es la indignación por este criminal fraude. Seguiremos informando. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Espérenos.